¿Cómo están? Muy buenos días, ya es la mañana, están desayunando. Que tengan muy buen provecho y acompañemos este desayuno con la información del pronóstico del tiempo. A esta hora de la mañana, el termómetro está registrando 14 grados centígrados en el centro de Monterrey. El viento continúa completamente en calma, la humedad relativa está registrando el 45% y presión atmosférica de 1020 milibares. El día de hoy, temperatura máxima que llegará a los 22 grados centígrados por la tarde, un cielo completamente despejado y buenas condiciones para este fin de semana. Viernes, sábado y domingo, cielo parcialmente nublado, temperatura mínima de 8 para el día viernes, máxima que llegará a los 19, sábado y domingo, temperaturas mínimas que oscilan entre los 9 y 10 grados centígrados, máximas de 21. Y la próxima semana, el sol a todo esplendor, temperaturas mínimas de 10, máximas de 24 para el día lunes. Y el martes alcanzando los 23 grados centígrados. Ahora les presento la imagen en satélite donde podemos observar el rápido paso del frente frío número 27 hacia la península de Yucatán, donde este frente frío estará provocando algunas probabilidades de lluvias para el sureste del país, mientras al norte, noroeste y noreste de la República Mexicana continúa un cielo completamente libre de nubes y se mantienen las temperaturas. Se aproxima un nuevo frente frío, el número 28, cual se espera que llegue el día de hoy jueves por la noche o madrugada del día de mañana viernes. Este frente frío tiene las mismas características que el frente frío número 27, pasará muy rápido, bien acompañado de aire seco, por lo cual no provocará grandes cambios en las temperaturas. Vamos a ver cómo están las condiciones en el territorio nacional y Texas. Para Dallas, temperatura mínima de 3, máxima que llegará a los 19. McAllen alcanzando los 24, Saltillo mínimo de menos 1, máxima de 19. Veracruz alcanzando los 23 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, acompañado de ligeras precipitaciones. Cancún de 15 a los 22, un cielo mayormente nublado, ya existe la probabilidad de lluvias. Acapulco, temperatura máxima de 31, Guadalajara de 4 a 23, Tijuana alcanzando los 28 grados centígrados, un cielo completamente despejado. Para Chihuahua, mínima de menos 1 y máxima que llegará a los 20 grados centígrados. Para Hermosillo, un cielo completamente despejado de 9 a los 29. San Antonio y Houston alcanzando los 21. Laredo de 6 a 24. Un cielo despejado para Torreón, temperatura mínima de 2, máxima que llegará a los 22. Existe probabilidad de lluvias para el DF, temperatura mínima de 2 y máxima de 19. Tampico alcanzando los 24. Oaxaca, un cielo con muy escasas nubes, temperatura mínima de 6. Y máxima que llegará a los 25. Para Mérida, temperatura máxima de 22, el cielo mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones. En cuanto a información de luz solar, el día de hoy completamos un total de luz de 10 horas con 46 minutos debido a que el sol salió a las 7 de la mañana con 27, la puesta será a las 18 horas con 13 minutos. La fase lunar actual es luna llena que dio entrada el día de ayer 15 de enero a las 22 horas con 52 minutos. Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo, me dio mucho gusto saludarlos, que tengan muy bonito jueves. We'll be right back.